En noticias para la comunidad, pasamos a nuestro segmento Haciendo Negocios, en colaboración con el Small Business Development Center, Rock Valley College y la ciudad de Rockford. A continuación, Edward Cáceres provee una guía informativa para los hispanos, dueños de negocios, sobre cómo superar sus desafíos. Hola, bienvenido a Haciendo Negocios. Hoy día vamos a hablar acerca de cómo incorporar las nuevas tecnologías en tu negocio. Es un hecho que no imaginamos nuestra vida moderna sin nuestros electrónicos favoritos, un teléfono inteligente, un tablet o una laptop en la cual nosotros podemos hacer muchas de las cosas cotidianas más fácil. Es un hecho de que antes tú, para poder ver a alguien, a veces tenías que viajar horas manejando. Ahora tienes programas que los bajas en tu computadora y que te permiten usar videoconferencia para verte con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Antes tenías que invertir tiempo en ir al banco para pagar tus cuentas. Ahora desde la palma de tu mano, ya sea desde tu teléfono o desde un tablet, puedes pagar tus cuentas. Entonces, como vemos, la forma de hacer negocios ha cambiado y la forma de llegar a tu mercado objetivo también. ¿Qué es lo que dicen las estadísticas? Se estima que más del 58% de los americanos adultos tienen un teléfono inteligente. Estamos hablando de más de 150 millones de personas. Se estima de que hay más de 500 millones de electrónicos conectados de alguna manera al Internet. Entonces, imagínate el tamaño de la audiencia que puedes llegar a través de la publicidad en la Internet. Pero ¿cuáles son los que nosotros recomendamos más? El número uno es el teléfono inteligente. Básicamente, con él puedes hacer casi todo desde la palma de tu mano. El número dos es el desarrollo de aplicaciones móviles o apps, que son pequeños programitas que tú bajas en tu teléfono inteligente, por ejemplo, y que te permiten hacer funciones específicas como buscar todos los restaurantes alrededor de donde tú estás, por solo mencionar alguno. El número tres, el desarrollo de media digital amistosa para cualquier formato de electrónico, teléfono inteligente, tableta, laptop, y que te permite de una manera simple compartir información acerca de tu negocio. La número cuatro es la formación online. Cada vez más personas están usando este medio porque les ahorra en tiempo y dinero y les da la oportunidad de poder acceder a conocimiento online. La oportunidad el quinto elemento que ha cambiado los negocios es la opción de tener internet gratuita. Casi todos los restaurantes, casi todas las librerías tienen Wi-Fi, lo cual te permite conectar tu electrónico a la internet. La geolocalización no solo te permite ubicar a tu fuerza de ventas y ubicar lugares que tú estás buscando, sino que es una eficiente forma de registrar sitios de interés. Los medios de pago electrónico. Cada vez más compañías están ofreciendo estos pequeños accesorios que tú lo conectas a tu teléfono inteligente o tableta y que te permite tomar tarjetas de crédito, lo cual incrementa el potencial de tu fuerza de ventas de una manera excepcional. Y finalmente, los blogs, la forma en la cual tú te contactas con la gente. Eso ha sido todo por hoy, pero recuerda que si tienes alguna pregunta, por favor, contáctanos, encantado te ayudaremos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en Haciendo Negocios, un programa para el empresario como tú. Si tiene preguntas sobre cómo promocionar su negocio o sobre cómo hacerlo crecer, puede contactarnos aquí a la estación de televisión al número en pantalla o visitar el portal del SBDC.